También se encuentra con nosotros el licenciado Ricardo Bucio Mújica. Él es secretario ejecutivo del CIPINA Nacional. Gracias, Ricardo. Gracias, Daniel. Se encuentra con nosotros también la licenciada Claudia Luengas Escudero, directora general adjunta de Capacitación y Profesionalización e Investigación del INDESOL. Como siempre, Claudia, un gusto saludarte. Gracias, Daniel. Buenas tardes a todas y a todos. Así es. Se encuentra con nosotros Ángelo Baños Terrazas, que es director de Investigación y Profesionalización del propio INDESOL. Gracias, Ángelo. Buenas tardes. Gracias. Y por supuesto, muchas gracias y de manera muy particular por el esfuerzo que significa representar en esta mesa a los niños, niñas, adolescentes del país, a Paloma Flores de la Torre, de la Asociación Mexicana de Scouts de México. Gracias, Paloma, por estar esta tarde con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes, Paloma. Y Hendrik de Jesús Ramírez Espinosa, del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, que han sido aliados fundamentales en muchos proyectos de, muy, muy, muy variados junto con el Sistema Nacional a nivel de todo el país. Gracias, Hendrik. Muchas gracias por la invitación. Estoy gracias. Muy honrado. Muy bien. Pues para dar inicio, además de esta presentación, le pediríamos a la licenciada Luz Rosales Esteva que nos dé un mensaje de bienvenida a la presentación de estos resultados. Tienes el uso de la palabra, Luz, por favor. Muchísimas gracias a Daniel, a Ricardo Bucio, presidente de este sistema de CIPINA. Muchísimas gracias a todas las compañeras y los compañeros que estuvieron trabajando en esta iniciativa. Yo comentaba hace un rato que qué importante es, una, unirnos como instituciones para sumar, es ganar, ganar. Y esto fue uno de los aspectos que quiero resaltar, porque tuvimos ahora sí que la posibilidad de unir tanto las dos instituciones como el unirnos con nuestros aliados estratégicos de sociedad civil, que sin ellos no hubiéramos, y tanto de academia como de sociedad civil, y porque sumando estas voluntades pudimos lograr algo, aún sin recursos económicos de por medio, pero pudimos lograr resultados enormes. Hablar más de 500,000 gentes que se unieron para darnos sus posiciones, su opinión, el cómo se encontraban tanta gente en tantos estados de los 32 estados de la República. Tuvimos gente de todos los confines de este país, nuestro querido México, que es tan importante trabajar en todos lados, y lo logramos gracias a esta unión de esfuerzos. Y en ese sentido quiero dar las gracias a todas las que participaron, especialmente a los grupos civiles que se unieron en esta estrategia. Ya nos platicarán cómo pudieron lograrlo, pero pues quiero resaltar que los resultados nos dan pie para profundizar mucho más en muchos aspectos de lo que ha significado el confinamiento para muchas niñas, niños y adolescentes que pues han tenido que pasar esta situación y que además pues vamos a seguir con ella, no sabemos exacto si por un mes, dos meses, tres meses, no lo sabemos, pero sabemos que ha sido un problema fuerte y que tenemos que insistir en políticas públicas para lograr ayudar a esta población tan importante para nosotros, y que hay ciertos aspectos que son muy relevantes que tenemos que resaltar. Uno, pues vamos a ver en el transcurso de la investigación que nos van a hacer mucho más amplia, pero veo la urgencia por democratizar los cuidados y las actividades domésticas para el fomento de la igualdad de género en los hogares mexicanos. Sigue siendo clave, ya lo sabíamos, pero
creo que es muy importante ver la magnitud de lo que significa que la mayoría de los cuidados siempre quedan en las mujeres, en las madres, en las abuelas, o a lo mejor en las hermanas, pero que pocas veces, desgraciadamente, está presente la figura del padre trabajando, ayudando en los cuidados de la casa, ayudando en las tareas de los hijos. Y yo creo que es muy importante trabajar con esta población para que gane esta población, para que los padres sean parte activa por el bien de ellos y de toda la familia, desde luego, pero es bien conocido que un niño que vive una situación democrática familiar donde todos participan en los cuidados, es un niño que va a ser mucho más fuerte, va a tener mucho más seguridad en sí mismo, va a poderse desarrollar mucho mejor. Y la paternidad responsable es importantísima trabajarla, y esta encuesta nos demuestra pues esa necesidad tan grande, que hay que inventar y reinventar los mecanismos de participación, mecanismos de difusión, hacer ver lo importante de esta participación en los cuidados para que podamos lograr una sociedad más igualitaria. Yo creo que también es muy importante entender la soledad en el confinamiento. La soledad donde muchas niñas, a mí me ha llamado la atención, sobre todo de niñas y adolescentes mujeres, que nos expresan lo solas que se sienten. Y son solas dentro de este ambiente de confinamiento. Entonces, es muy importante, pues, políticas públicas para apoyar a estas niñas y adolescentes que se encuentran en situación emocional bien difícil, con estrés, con situaciones de depresión que hay que atender. Sabemos que existen mecanismos como el 911, que había que pues ver cómo podemos fortalecerlo para este tipo de atención en estos sentimientos de soledad, de tristeza, de agotamiento, de estrés, de depresión. Yo creo que tenemos muchas tareas pendientes, pero aquí creo que uniendo esfuerzos podemos crear muchas cosas. Por eso yo creo que va a ser muy importante esta reunión, ver si podíamos fijar algunas tareas pendientes entre los aportes que pueden hacer las organizaciones de sociedad civil que trabajan con esta población de niñas, niños y adolescentes, estrategias que en estos momentos sean claves para ayudar a esta población tan necesitada. Les voy a pedir a mis compañeros que pongan en pantalla la presentación que está preparada, y es es el contexto del estudio del impacto del confinamiento en niñas, niños y adolescentes. Adelante, Anita, por favor. Este es un esfuerzo que hicimos de manera conjunta la Secretaría de Bienestar, por conducto del Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL, y la Secretaría de Gobernación, por conducto de CIPINA, el Sistema Integral para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Lista la presentación. Sí, la siguiente, Anita, por favor. ¿La podemos pasar? Bueno, la voluntad de llevar a cabo esta acción conjunta, este estudio, fue porque nosotros estamos conscientes de que el confinamiento generado por el COVID ha provocado cambios en la estructura social y ha permitido visibilizar las problemáticas y desigualdades en todo el mundo, particularmente en las poblaciones más vulnerables, como es el caso de las niñas, niños y adolescentes. De esta convicción surgió la necesidad de realizar este estudio.
porque consideramos que las crisis son una oportunidad para reinventarnos, para pensar en alternativas que permitan afrontar el devenir, en algunos casos incierto, procurando como instituciones públicas el bienestar de la población y hacer frente a las circunstancias que se generan en este nuevo contexto. De esta manera vemos en la crisis un área de oportunidad importante. Y bajo esta perspectiva y atendiendo al ejercicio de los derechos de la niñez, se realizó este diálogo intergeneracional para recuperar y visibilizar las voces de muchos niños, niñas y adolescentes en todo el país. La Convención de los Derechos de la Niñez marca la participación como uno de los derechos fundamentales para el ejercicio de otros derechos. Los tiempos de crisis también los consideramos oportunidades únicas para innovar en las formas de trabajar. Esta no fue la excepción. En articulación con CIPINA se está colaborando a distancia para llevar a cabo esta importante labor, pese a los retos que implica el trabajo en esta nueva normalidad. Pudimos unir esfuerzos para trabajar en favor de las niñas, niños y adolescentes con el interés de escuchar sus voces en esta etapa de confinamiento. En este contexto, INDESOL y CIPINA trabajaron en esta investigación de manera conjunta, coordinada, para indagar en las percepciones de las niñas, los niños y los adolescentes con relación al confinamiento y a su nueva normalidad. Nuestro marco de actuación se fundamenta en el interés superior de la niñez y la adolescencia para la protección y seguridad de sus vidas. Para nosotros, niños, niñas y adolescentes son una población de atención prioritaria. La nueva normalidad propone estrategias para la vida diaria que resultan complicadas y en algunos casos desiguales para niñas, niños y adolescentes. Es por ello que INDESOL y CIPINA unen esfuerzos para conocer la situación de las niñas, niñas y adolescentes mediante OPINA, Nueva Normalidad. OPINA, Nueva Normalidad, tiene como objetivo conocer el impacto de esta etapa del confinamiento en las niñas, niños y adolescentes para procurar su bienestar y, sobre todo, amparar sus derechos. OPINA se fundamenta en un marco normativo que comprende leyes, convenios y acuerdos nacionales e internacionales que garantizan los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Para citar alguno de ellos, tenemos la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, obviamente nuestro marco jurídico es sombrilla, que es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La opinión de los niños, niñas y las adolescentes es muy importante, porque con la participación sabremos formas de cuidado y actividades en la familia. Estando en confinamiento, ¿existe comunicación con sus padres? ¿Qué actividades realizan? Podremos conocer aspectos importantes relacionados con su estado emocional. Es decir, como ejemplo, si cuentan con redes afectivas, ¿cómo ha sido generalmente su estado de ánimo en el confinamiento? Sabremos puntos muy importantes sobre su situación escolar. ¿Cómo se sienten con la modalidad a distancia? ¿Cómo se sienten con la nueva modalidad escolar? Saber si cuentan con luz, televisión, internet o aparatos electrónicos para tomar clases, entre otros aspectos relevantes. Las familias, la sociedad y las instituciones debemos procurar el bienestar de la niñez y la adolescencia mexicana en todo momento, brindando espacios donde pueda ser escuchadas y escuchados. Muchas gracias. Esperamos verdaderamente, estamos convencidos de que los resultados de esta encuesta van a ser un insumo muy importante para la construcción de políticas públicas en muchos ámbitos de la acción gubernamental
en beneficio de la niñez mexicana. Niños, niñas y adolescentes han sido escuchados, están siendo escuchados, y a partir de sus experiencias y sus vivencias personales y concretas, podemos empezar a construir nuevas políticas que los tomen en consideración. Muchas gracias. Daniel, esto sería todo en cuanto al contexto en el que realizamos este estudio, esta encuesta. Muchas gracias, Claudia. Y por supuesto, no dejar de mencionar a los equipos de ambas instituciones que estuvieron en la promoción, en el procesamiento, en la interpretación y en el análisis de la información. Le pediríamos a Ángelo Baños Terrazas del Indesol que nos haga favor de compartir los principales resultados. Por favor, Ángelo, tienes el uso. Sí, muchas gracias, licenciado Daniel Ponce. Agradecemos de veras la presencia de todas y de todos. Agradecemos la colaboración de CIPINA, del maestro Ricardo Bucio, de todo el equipo del maestro Daniel Ponce también, de Gabriel Apolo, de Fernando Gal. Bueno, también al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, porque el grupo de becarios del Indesol se sumó también a este trabajo significativo que nos permitió llegar a casi 600 mil niños, adolescentes y jóvenes. A través, por supuesto, de la internet. Se creó una liga, se envió, niñas y niños se pudieron conectar y pudieron llenar su encuesta. Pero también hubo una participación importante de organizaciones civiles, de colectivos, de maestras y maestros, de la academia, que se fueron a las comunidades más alejadas. Y ya ahorita que nos pongan los datos, vamos a ver la importancia que tuvo eso, porque hubo mucha población indígena de niñas, niños y adolescentes, pero también un dato nuevo, novedoso y significativo, a la luz del cambio al artículo segundo constitucional, el reconocimiento de los pueblos afromexicanos. Un gran número de pueblos afromexicanos, de niñas y niños, reconocen y se reconocen como afromexicanos, con toda una cultura, pero ahora, hoy en día, con toda una serie de necesidades. Este estudio fue necesario porque platicamos con CIPINA, fue primero una charla, fue una plática de la importancia de acercarnos a quien más lo necesitaba en este momento, porque estamos de acuerdo en que todas y todos hemos sufrido esta pandemia y este virus. A todas y todos nos ha afectado. Hay sectores a quienes les ha ido pues más complicado, ha sido más fuerte. Las niñas, los niños, los sectores, sobre todo, que tienen pues problemas con la economía, de recursos más bajos, de comunidades más alejadas, quienes no tienen internet. Entonces, las consecuencias pues no han sido iguales y han pegado más a algunos sectores de la población. Si podemos empezar con la presentación para ya presentar los datos, vamos a ver que nos hemos encontrado en este estudio donde participaron muchas y muchos niños de todo el país. El nombre es El impacto del confinamiento en niñas, niños y adolescentes. Sabíamos que había un impacto, pero no sabíamos cuál era la dimensión ni qué era lo que estaba pasando. Opina Nueva Normalidad nos permitió y nos permite hasta ahorita conocer, a partir de la participación de las niñas, niños y adolescentes, cómo está su bienestar emocional y físico, cómo está el asunto con sus escuelas y sobre todo la relación con padres, con madres y con hermanos, y saber si están bien, si están tristes, si están enojados, si están felices, porque ese es un parámetro importante para saber su situación en términos de sus derechos. La siguiente, por favor. Como verán, participaron un total de 578,174 niñas, niños y adolescentes, casi 600,000 niños y niños. Una representación pues bastante importante a nivel nacional. El 54% fueron mujeres y el 45% hombres. Los rangos de edad de quienes respondieron al estudio fueron de 3 a 5 años, el 6%, quienes lo hicieron a través de dibujos, de expresiones gráficas, que ya las veremos en la presentación. De 6 a 11 años de edad participaron el 39%, la mayoría, casi 4 de cada 10. De 12 a 14 años, el 22%. Y de 15 a 17 años, el 33% de ese total de 578,000 niñas, niños y adolescentes. La siguiente, por favor. Como verán, 119,694 reportaron algún tipo de discapacidad visual, intelectual, psicomotriz,
O sea, un gran número importante de niñas y niños están viviendo el confinamiento en estas condiciones. Muchas y muchos cuentan con muchos apoyos de sus familiares, pero sabemos que también muchas la están pasando pues difícil, porque muchas y muchos también se han quedado o han fallecido sus familiares en esta época tan difícil. 83,000 de las y los encuestados se consideraron indígenas. Y este es un dato importante para nosotros, porque México es un mundo multicultural, con un mosaico enorme, donde convivimos diversas culturas. Y desde el norte hasta el sur hubo una participación de niñas y niños indígenas, pero también de niñas y niños afromexicanos. Aquí tenemos una oportunidad histórica con el INPI. Apenas se hizo una encuesta, más que una encuesta, fue un censo a nivel nacional para contabilizar por primera vez a la población afromexicana. Anteriormente se contabilizaban a los afromexicanos como indígenas, y resulta que son más de 3 millones de población afromexicana en el país, y que a partir de esta encuesta también, estos 32,000 niñas y niños afromexicanos tienen una historia, tienen una condición y una vida totalmente distinta a las otras y los otros niños. Por eso representa también una oportunidad histórica con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos para proponer acciones que atiendan a las niñas y a los niños afromexicanos. Ahorita en estos tiempos de la pandemia, pero posterior también a la pandemia, porque los daños y las consecuencias de una crisis no terminan con el momento en que termina la crisis. Pasan meses y pasa un tiempo todavía para curar las heridas. Hay muchas entidades federativas que participaron, el Estado de México, principalmente la Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Sinaloa, Michoacán, Tabasco y Puebla tuvieron una participación importante, pero hubo participación de todo el país en todas las comunidades donde pudimos llegar, tanto urbanas como rurales. La siguiente, por favor, Anita. Miren, preguntamos sobre sus cuidados y sobre sus relaciones en el ámbito familiar, y pudimos encontrar que la mayoría de niñas y niños de 3 a 5 años, en sus expresiones gráficas, si ven el dibujo ahí, verán que está un niño pequeño y 3 mujeres cuidándolo, como figuras mayores arriba. Eso es lo que pasa en el país. Las familias mexicanas están sostenidas por las mujeres adultas, por las esposas, por las madres, por las abuelas, por las hermanas, por las hijas, por todas las niñas también que se encargan del cuidado de sus hermanos. Son las mujeres quienes se encargan de las tareas domésticas, de barrer, de trapear, de planchar. Pocos hombres nos encargamos de esas labores, como adultos y como niños. La participación nacional dice que menos del 10% de hombres nos encargamos de las tareas domésticas. Dicen las feministas, y decimos muchos los que trabajamos en esto, que para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, entre niñas y niños, los hombres tenemos que participar en las actividades del hogar, ser iguales en derechos. Ser iguales en eso implica ser iguales también en las actividades del hogar. Es importante democratizar ese espacio, pero no solo eso, sino democratizar los afectos. 8 de cada 10 niños y niñas expresaron recibir afecto, cuidados y convivencia, pero de sus madres. La figura paterna está ausente. No estamos los hombres en los afectos. No abrazamos, no decimos palabras bonitas, no decimos mucho te quiero, no decimos mucho te amo. No nos comunicamos, se comunican más las madres y las mujeres. Dicen por ahí, hay una pregunta, ¿quién es el más gruñón de la casa? Todo el mundo sabe que es el papá. Nos toca un papel también por género, donde nos toca ser el que castiga, el que regaña, el que dice, y eso también tiene consecuencias en la vida familiar. Estamos ausentes de los afectos y del amor, y mientras los hombres no nos acerquemos a los afectos, mientras los padres no generemos relaciones amorosas y de respeto con nuestras hijas y nuestros hijos, difícilmente vamos a poder hablar de una vida libre de violencia. Hablar de una vida libre de violencia implica necesariamente que los hombres aparezcamos en ese dibujo. No estamos, está un niñito solo con 3 mujeres. Está rota la comunicación entre las niñas y los niños con sus padres. Hay un llamado fuerte de los niños a que los padres se acerquen otra vez al seno familiar. La siguiente, por favor. Todas las niñas y los niños, aquí es una enseñanza generacional.
La inmensa mayoría usa su cubrebocas, se lava sus manitas, cuida la sana distancia, procura no asistir a lugares públicos. Solo un 3% de adolescentes reporta no utilizar cubrebocas, no ponerse alcohol o gel, o no saludar de mano o beso. La verdad es que la mayoría de las niñas y los niños ahí sí nos han dado una enseñanza importante. Creo que más adultas y adultos no atendemos las medidas de seguridad, y ahí hay una enseñanza de la niñez, de esta importancia que nos, y este ejemplo que nos han dado en su participación, de poder seguir las medidas para la sana distancia. La mayoría de las niñas y los niños son atendidos en farmacias con servicio de consultorio. Hemos visto en las farmacias que tienen espacios de atención médica con su doctor, que están llenos. 4 de cada 10 niños en el país se atienden ahí. 3 de cada 10 en centros de salud. Pero miren un dato importante. 1% es atendido por una persona de su comunidad. El trabajo importante de las curanderas tradicionales en México. Las mujeres en la vida, en el cuidado de la salud, nuevamente aparecen. Son ellas las que también están respondiendo ante la etapa de crisis y de confinamiento a curar también con las hierbas medicinales, que lo han hecho de manera ancestral. La siguiente, por favor. Aquí hay un asunto importante. El confinamiento ha sido como una rueda de la fortuna para todos y para todas. Pero para los niños y las niñas, hemos pasado en un mismo día y en varios momentos como la rueda de la fortuna. Estamos felices en un ratito y luego estamos tristes porque escuchamos que se murió un familiar, porque no podemos ver a nuestra abuela o nuestro abuelo, o porque se enfermó un tío o una tía, o porque escuchamos que se murió un amigo. Y eso nos pone triste a todas y a todos, porque no podemos ver a nuestros amigos, porque solo lo podemos hacer vía virtual. Porque ahora en casa las cosas se han complicado, y antes había golpes, y ahora hay más, porque cuando hay crisis y hay esta situación de encierro, los hogares donde había violencia, la violencia se ha recrudecido. Hay los dibujos, ustedes los pueden ver, de las niñas y los niños de 3 a 5 años, triste de no salir al parque a jugar, pero estoy feliz de ver a mi mamá y de estar con mi familia. O sea, también hay cosas buenas que están pasando con la pandemia y con el coronavirus. Nos hemos acercado a nuestros familiares, las niñas y los niños nos hemos acercado a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Hay mayor comunicación con mamá, y en algunos hogares hay también mayor comunicación con los papás. Esto nos ha permitido aprender también cosas nuevas. Hay hombres también, niñas, niños sobre todo, que se están acercando a las labores domésticas, cosa que se mostraba difícil antes, pero que hoy en día, ante el confinamiento, muchos niños están barriendo, muchos niños están trapeando. Y yo les puedo decir a los niños que un niño que barre, que un niño que trapea, que un niño que plancha, es un gran hombre. Y es más hombre que cualquier otro hombre, porque un hombre que ayuda y que trabaja en casa y que le toca hacer lo que le toca hacer a cada mujer, es un hombre más grande, es un hombre más querido y más amado dentro del hogar. La siguiente, por favor. Hay un dato, sin embargo, importante que les voy a decir, porque fíjense que un porcentaje alto de niñas y niños, sobre todo adolescentes de 14 a 17 años, les preguntamos que si se identificaban como niñas o como niños, como hombres o como mujeres, y un alto porcentaje no se identifica ni como hombre ni como mujer. Pareciera que el hecho de ser considerados hombres o mujeres a la usanza tradicional no les gusta, porque ven que el hombre como tal es macho, es violento, es agresor, y muchos no quieren ser eso, y por eso no se identifican con ese hombre tradicional. Se están viendo como hombres distintos, pero también ahí hay muchas cuestiones, hay muchos mensajes, donde hay muchos niñas y niños, muchos adolescentes y jóvenes que tienen una identidad sexual distinta a la heterosexual, que son homosexuales, que son lesbianas, que son adolescentes, que son transexuales o transgéneros, que están viviendo una vida difícil, y el confinamiento lo pone más difícil. Pero que sepan que hay instituciones y que hay organizaciones de la sociedad civil, y que vemos personas que los estamos escuchando y que estamos con ustedes. Hay muchas niñas y niños que se sienten con estrés, 7 de cada 10, pero esos 7 de cada 10 niños dentro de la encuesta, nadie los atiende, ni los atiende papá,
ni los atiende mamá en términos de doctora, pueden platicar algunas cosas, pero muchas veces no solucionan o no se gestiona esa situación de bienestar personal. Muchos se sienten deprimidos y estresados, muchos se enojan y eso se refleja en los conflictos familiares. Hay muchos gritos y hay muchos insultos también, pero esas niñas y niños, muchos de ellos no reciben atención terapéutica de psicólogos, de psicólogas. Ahí los que pueden y los que tienen ese apoyo, pero muchos no tienen ese apoyo y así vamos avanzando. Entonces hay mucha necesidad de que las niñas y los adolescentes sean escuchados. Y hay un primer espacio de escucha, son los padres, el papá y la mamá. Creo que tenemos que volver a construir los puentes de comunicación que nos permita a los papás hablar más de los 3 minutos al día con el hijo o más de los 20 minutos que tienen las madres para poder volver a lograr esa comunicación que necesitamos, dar ese abrazo, ese beso necesario para todas y para todos, más en estos tiempos. Apostamos a la familia, por supuesto, porque todavía, a pesar de que muchos niños y niñas dicen que se sienten tristes y estresados, 70% de ellos, además, se sienten felices. 7 de cada 10 niños, adolescentes y jóvenes, además de sentirse tristes, también se sienten felices. O sea, como dice nuestro presidente de la República, la familia mexicana tiene valores muy importantes y hay mucha importancia del trabajo que se hace en la familia. Las mujeres sostienen toda esa felicidad y todavía hay muchos valores importantes de solidaridad, de respeto, de amor, que se están dando en muchas familias. La inmensa mayoría, 7 de cada 10, dicen que están contentos en sus hogares, que si bien están tristes porque no pueden ver a sus amigos, porque no pueden ver a sus novias y a sus novios, porque eso también ha afectado sus derechos sexuales de los niños y de las adolescentes, que ya en secundaria ya tienen a sus novias y a sus novios y no pueden ahorita tener su libre manifestación de los afectos, el poder besar a sus novias, el poder platicar con sus novias. Ese es un derecho sexual y las adolescentes y adolescentes de secundaria están sufriendo mucho por ese amor. Necesitamos entonces desde la familia reforzar esa parte amorosa, porque más los adolescentes y los jóvenes ya no tienen esa cercanía con papá y mamá, a diferencia de los niños de 3 a 5 años o de 6 a 11, que todavía el vínculo con el papá y la mamá es más fuerte. Pero los adolescentes de 12 hasta los 17 años, ya el vínculo es mayor con los pares, con TikTok, con YouTube, con la internet, con los juegos en Xbox, o sea, están en otro mundo. Necesitamos definitivamente reconstruir el puente, necesitamos dialogar, porque si no nos comunicamos, no nos conocemos. La principal vía para trabajar la violencia, para trabajar la falta de convivencia, es la comunicación. Es una de las grandes habilidades, pero que sobre todo los hombres la tenemos que reaprender, porque dicen los estudios que, a diferencia, por ejemplo, las mujeres al día emiten entre palabras y gestos 20,000 y los hombres 8,000. Los hombres casi no hablamos, no nos comunicamos y lo necesitamos porque es una de las grandes habilidades para prevenir la violencia. La siguiente, por favor. La mayoría de los que contestaron fueron de escuela pública, solo un 3% de escuela privada, y nos llama mucho un dato: 476 niños y niñas y adolescentes han abandonado la escuela por el asunto de la pandemia. Muchos niños y niñas se han volcado al trabajo informal porque papá ha perdido el trabajo, porque mamá se ha quedado sin trabajo, porque no alcanza el dinero, porque han salido a trabajar, a vender lo que sea, los chicles, y están en riesgo allá en la calle. Y un niño o una niña no pueden hacer trabajo infantil. Tenemos que luchar y velar por esos niños que perdieron la escuela por las consecuencias del COVID. O sea, ahí hay un llamado importante de varios niños. Muchos niños y niñas utilizan su teléfono para las clases por internet. Otros utilizan la televisión. Y algunos la computadora, no hay Wi-Fi, donde se tienen que acercar o juntarse 50 en un espacio ahí de la comunidad para poder tomar la clase. Y eso los pone más en riesgo.
ahora con la pandemia. La siguiente, por favor. La siguiente, se han aprendido muchas cosas desde casa. Han aprendido a buscar información. Hay un espíritu de investigación que se ha generado en tiempos de confinamiento, en tiempos del encierro. El espíritu de la creatividad y de la investigación ha crecido muchísimo. 82% de niñas y niños y adolescentes dicen que ahora han investigado mucho. Organizan sus tiempos más. Nos ha permitido organizar los días por actividades, tareas, actividades domésticas y luego los tiempos de descanso y de ocio. Pero también hemos desarrollado una habilidad bien bonita. Casi 7 de cada 10 hemos aprendido a comunicarnos. Hablamos más. Y eso es un gran, y es una gran ayuda y es una gran habilidad. También en tiempos de crisis, como decía la licenciada Claudia Luengas, se aprenden muchísimas cosas. Se han generado muchos aprendizajes. La siguiente, por favor. ¿Qué tan frecuente es pelear en casa? Miren, este es un dato importantísimo. 8% de los jóvenes adolescentes que contestaron, 12 a 17 años, reporta que diario o a veces viven situaciones de peleas y un 1.2%, o sea, 7.937 niños y adolescentes ven a diario o varias veces golpes y gritos. O sea, esos 57.000, 58.000 niños están ahorita en riesgo. Cuando hay violencia física, insultos, gritos en casa, pasar de la violencia física a cualquier situación ya es solo un pasito. Están en riesgo. Pero además, fíjense lo que dicen. 19.149 adolescentes, o sea, 3 de cada 100 se quieren salir de su casa, no aguantan la situación. O sea, tenemos casi a 100.000 jóvenes de los que contestaron, de los 600.000 que están en mucho riesgo. Que tenemos que ver la manera cómo ayudamos o cómo generamos redes de solidaridad y de escucha con los vecinos, con la vecina. Que si se escuchan gritos, tenemos que estar ahí. Que si vemos algo raro, tenemos que avisar a las autoridades. Porque ya hay un 911 para todas esas niñas y niños que están en riesgo. Porque cuando ya hay violencia física fuerte, tanto ellas como ellos, como sus madres están en riesgo. Y algo tenemos que hacer y pronto. La siguiente, por favor. Dice: ¿qué hacemos para distraernos? 6 de cada 10 niños juegan. Y es maravilloso, el juego causa felicidad. Y no solamente lo dicen los niños pequeños, también los grandes. Aunque ahora no pueden salir a la cancha de básquet o a la cancha de fútbol, 5 minutos y termino. Sí, pero les causa mucho problema el no poder salir a jugar, porque eso ha afectado su desarrollo intelectual, su desarrollo personal, su desarrollo emocional. Y hasta les ha generado más situaciones de enojo. El jugar, el poder realizar alguna actividad artística, pintar, dibujar, hacer teatro, tocar algún instrumento musical, el poder correr, el poder escalar, nos aleja de la violencia. Está comprobado que el deporte, la cultura y las artes nos alejan de la violencia. Pero fíjense el dato tan importante que tenemos ahora con el confinamiento. Solo 3 de cada 10 niñas y niños y adolescentes está haciendo ejercicio. Además de los problemas de salud física, los problemas de salud mental y psico y de desarrollo a nivel intelectual que ocasiona no hacer ejercicio. 3 de cada 10 solo están haciendo ejercicio, o sea, 7 no hacen. Y solo 2 de cada 10 leen. Nadie, casi nadie está leyendo. Estamos metidos y metidas en las redes. No estamos comunicándonos con papá y mamá. Las y los niños y los adolescentes pasan 8 horas al día o más en la internet. Y con los papás, con las mamás, 20 minutos al día de comunicación. Y con los papás, 3 minutos. Y con la internet, 8 horas. La siguiente, por favor. Urge definitivamente, como decía la licenciada Luz Rosales, democratizar los cuidados y las actividades domésticas. Necesitamos a los hombres, a los niños, a los adolescentes, a los adultos, que nos ayuden a cuidar a las niñas y a los niños, a los enfermos, a los adultos mayores, a generar amor, a abrazar, a cuidar, a amar. Necesitamos a los hombres queriendo y amando. Para la igualdad y la prevención de la violencia, es necesario que los hombres se incorporen a la convivencia, a los afectos con los hijos y con las hijas. Los gobiernos y la sociedad civil tenemos que trabajar por esos derechos y por esa protección. Tenemos definitivamente que ponernos de acuerdo para prevenir y atender esas situaciones de riesgo,
de niñas y niños que están en muchísimo riesgo, pero también decir que hay muchas familias donde muchas niñas y niños están felices y que están muy gustosos de estar en sus familias, con familias que los quieren, que los aman y con quienes dialogan todo el tiempo, lo cual no es la situación generalizada. Tenemos que desarrollar mecanismos de comunicación con los hombres adultos. Necesitamos una reeducación. Necesitamos hablar con la Secretaría de Educación Pública para hablar con los maestros y con las niñas y niños de la importancia de que los hombres se sumen a una vida libre de violencia. Necesitamos, pues, con CIPINA, construir un espacio entre gobierno y sociedad civil para trabajar por los derechos de la niñez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángelo, por tu presentación y además por el ímpetu y la emoción que le pones también para compartir esta información. Bien, pues los protagonistas fundamentales de esta consulta pues fueron los cerca de 600,000 niños y niñas que en nuestro país nos obsequiaron sus opiniones, sus dibujos, porque hay que recordar que esto es inédito, ¿no? Que niños desde niñas y niños de 3 años hasta casi al cumplir los 18 años hayan participado, pues significa que el dibujo expresa, las palabras expresan, las ideas expresan. Tanto Paloma como Hendrik han participado pues, de muchas consultas, incluido a esta, pero también han tenido la posibilidad de dialogar con servidores públicos, con maestros y maestras, las problemáticas. Por eso le pediríamos a ambos, empezando por Paloma, una primera reacción de esos resultados, pero también por dónde irían sus recomendaciones, porque hay que recordar que la ley dice que los niños, niñas, adolescentes tienen que ser escuchados y tomados en cuenta. ¿Qué les gustaría que pasara con estos resultados? Paloma, por favor, fueras tan amable. Sí, gracias. Bueno, pues realmente en los diálogos que estuvimos se nota las problemáticas que tenemos, las ganas de nosotros como adolescentes, de jóvenes, para participar y que seamos escuchados. Vimos que obviamente las problemáticas son diferentes en distintos lugares del país, que no todos son iguales y que se necesitan incluso una atención especial para ellos. Las consultas, cuando por primera vez las vi, sabía que eran problemáticas que estaban allá afuera, que me contaban mis conocidos, que les pasaba a mis familiares, pero no es hasta que ves las opiniones, los dibujos, las respuestas de 500,000 de niñas, niños y adolescentes que, como decimos coloquialmente, que te cae el 20, que están ahí, que piden ayuda, o bien que están bien, que se sienten bien, que están felices, pero aún así no están completos. Como decía el panelista anterior, que a quien más se ve es a mamá, es a la abuela, es a la hermana, como casi los hombres no están presentes, que las relaciones sociales ya son mínimas, en donde no podemos ver a mi abuelo, donde no podemos ver a mi tía por miedo a infectarlo, por miedo a que yo sea infectado, cómo no podemos tener esa relación, que se está perdiendo el poder hablar, el poder interactuar con otras personas de manera física, porque existen las redes sociales, lo sabemos, pero muchas veces no es lo mismo, muchas veces se extraña salir a jugar al parque, platicar, ir al cine, ir a hacer cualquier cosa, pero ya no estar encerrado en casa. Y ahí con las redes sociales entra a la escuela. Cómo gracias a esta pandemia, podemos decirlo, evolucionamos incluso en la tecnología, cómo se aplicaron nuevas formas de aprendizaje. Pero mucha población no tiene acceso a teléfono, no tiene acceso a una computadora, a una laptop, tal vez no a las televisiones, y por eso es que se pierde la educación. Por eso hay niños que no tienen escuela, que dejaron los estudios y, como se decía anteriormente, tienen que empezar a trabajar porque ya no hay dinero, porque no tenemos que comer, porque mi papá lo dice, porque mi mamá lo necesita. Y es ahí donde están en constante peligro, no solamente de la pandemia, sino también lo que les puede pasar allá afuera. Nunca sabes qué tanta violencia, qué tanta delincuencia hay allá afuera, y un niño haciendo trabajos, claro que no es su lugar, no está a salvo. Y pues, por último, creo que es muy importante enfatizar en la salud mental.
Sabemos que este es un tema delicado, ya que normalmente si se le pide ayuda a un psicólogo o a un psiquiatra, mucha gente te cree y lo primero que piensa es, está loco o algo así. Cuando realmente la salud física como la salud mental son iguales en importancia, incluso la salud mental aún más, porque es estar bien contigo mismo, es aceptarte, es quererte y así poder estar bien con los demás. Tener una comunicación asertiva, poder tener estos diálogos incluso intergeneracionales y sentirte a salvo porque confías en ti mismo, porque confías en los demás. Y pues lamentablemente este confinamiento nos ha dado como crisis existenciales a todos. Nos hemos preguntado qué estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, si me siento bien conmigo mismo, si me gusta la vida que tengo, qué tengo que cambiar, cómo puedo hacerlo. Pero algunas personas no se lo toman en cuenta en estas, porque tal vez cuando nos acercamos con papá o mamá, no le toman mucha importancia. He tenido amigos que muchas veces le dicen, en mis tiempos me lo guardaba, no tenía a quién decirle y si me sentía mal, me lo guardaba y era seguir adelante. Entonces, ya cuando los chicos, los niños, buscan una ayuda a papá, a mamá, a un familiar y no se la dan, se siente muy feo, aún peor, obviamente, cuando pasa con un amigo o un conocido, porque sientes que en tu familia estás seguro, que es como tu cuevita en donde puedes contar con quien sea, y cuando no te dan este apoyo, se siente obviamente muy mal, te sientes solo y es en donde empieza a entrar el estrés, la ansiedad, la depresión, porque te sientes muy abrumado por todo lo que está pasando y no tener a quien contárselo. Entonces, espero que este censo pueda ayudar a la comunidad a visibilizar y concientizar a los mexicanos de lo que estamos pasando, cómo podemos ayudarlo, cómo los adolescentes, niños y niñas estamos pidiendo ayuda y así poder trabajar para que esto sea mejor, que no sea tan triste, que podamos manejarlo con una buena sonrisa y seguir adelante. Mi recomendación y conclusión sería, obviamente, más difusión a esta encuesta, a este censo, y que se siga buscando esta participación, este diálogo intergeneracional, en donde si los adolescentes, niñas y niños, pedimos, exigimos, los adultos nos respondan, pero nosotros también ayudar. Se trata de dar de las dos partes y así poder hacer un trabajo mejor. Muchas gracias. Gracias, Paloma. Y viéndote, me acordaba que yo fui scout cuando era niño y adolescente, quizá mi pañoleta, hace 50 años. Y pues ver que en mi época pues las mujeres no podían ser scouts, ¿verdad? Entonces es un cambio también y pues me da mucho gusto escucharte de viva voz, sin guión, prefabricado, expresando tus ideas y haciéndonos ver la importancia de la escucha y tomar en cuenta estas opiniones. Gracias, Paloma. Muy amable. Le pediríamos ahora enseguida a Hendrik de Jesús Ramírez de CONALEP que nos exprese su opinión, su visión. Y con ustedes hemos trabajado muchos proyectos y sabemos que hay una gran voluntad de generar un protagonismo diferente en los jóvenes adolescentes de esa modalidad educativa. Por favor, Hendrik, haznos favor de darnos tus opiniones y tus recomendaciones. Ok. Bueno, primero que nada, al presentar, cuando nos presentaron esos resultados, lo que yo observé es que muchísima más cantidad de niños que adolescentes y interadolescentes, que es como los considero yo, fueron los que más saben expresarse, saben expresar su forma de lo que realmente sienten. Porque es muy diferente comparar a un niño, un adolescente, un interadolescente, con un adulto, porque primeramente un niño no sabe mentir, siempre dice lo que siente, lo que primeramente se le viene a la cabeza, a la mente, siempre lo expresa. Por eso es muy difícil hacer mentir a un niño, porque siempre va a decir lo que está realmente pensando. Y sin embargo, yo sé que no muchos maestros, no muchas familias cuentan con el material, los recursos necesarios para elaborar sus tareas, trabajos, entre otros. Y yo diría que los padres deben de tener un poco más de,
más de tolerancia con sus hijos y más ahora que estamos en contingencia, que es muchísimo más difícil aplicar soluciones a los problemas que tenemos o tienen diferente gente. Porque sí es, sí, en mi caso sí me ha tocado ver que varios alumnos o madres se preocupan mucho por las tareas que les encargan a sus hijos y no saben qué hacer porque en diversas escuelas o maestros solamente les envían el trabajo y ya, y ellos no saben qué hacer. Y las madres o padres solamente les dicen a los hijos, haz tu tarea. Es un caso que me tocó ver. Haz tu tarea. Y el hijo, ¿qué voy a hacer? Y no, la maestra te está explicando aquí qué es lo que vas a hacer, pero en realidad no le están dando en comprender al niño qué es lo que debe de realizar. Y sí, pero para mí un maestro debe de poner un poco más de esfuerzo de su parte para poder avanzar, no quedarnos atrás. O sea, y como quería comentar, sí, una recomendación para los niños y padres es ser más tolerantes, tener más comunicación, aunque si muchos padres tienen problemas para comunicarse con sus hijos, no saben cómo hacerlo. Diría que se les debería de por lo menos otorgar una forma de darles una información de cómo pueden acercarse más a sus hijos, familia, para así poder ser un poquito más cercanos y tener un poco más de comunicación. Y respecto a los maestros, sí sé, conozco que no todos no tienen los recursos suficientes o no saben cómo utilizar los electrones, no saben cómo utilizar las plataformas, o no saben, sí, a lo que me refiero es que no saben cómo elaborar su trabajo mediante el internet. Yo opino que si de verdad batallan mucho para usar para hacer sus tareas o entregar sus actividades de la forma en la que lo quieren, deberían de por lo menos hacer un poco más de esfuerzo de su parte. Por ejemplo, elaborar un video para los niños, saludándolos alegremente para alegrarles el día es mi maestro. Yo sé que algunos niños no lo ven así o dicen, no, ya estoy aburrido de eso. Pero sí, yo creo que muchos niños sí se contentarían al ver un saludo de sus maestros. Hola, niños, ¿cómo están? Sí, para mí, yo que fui niño, a mí sí me contentaba ver a mis maestros diariamente, y como la contingencia nos ha restringido mucho eso, no nos ha dejado comunicarnos correctamente. Y sí, yo creo que debemos ser más tolerantes, tanto padres, maestros, deben ser más tolerantes con los niños y con los padres. Que Yo al respecto sí opino que deben de expresarse más con los padres, deben de buscar soluciones alternativas a lo que realmente quieren. Debemos buscar soluciones, no solamente que se nos cierre el mundo, que no debemos dejar que se nos cierren las puertas del conocimiento. Siempre se puede encontrar alguna forma de hacer que todos puedan comprender lo que realmente queremos expresar. Y respecto a los adolescentes, sí, como yo como adolescente sí me ha tocado ver, con un compañero dejé la escuela. Y más que nada es por falta de recursos, tiempo y comunicación. Porque mi compañero trabajaba y aparte no tenía mucho tiempo y no era muy atento a las clases, que digamos, pero sí ponía esfuerzo de su parte. Y como comentaba, lo que propongo yo es que fomentemos los maestros, fomentemos más el trabajo en equipo, porque uno solo, por ejemplo, puede tener varias dificultades, tanto con los recursos o con la forma en la que podemos hacer nuestra actividad. Y para mí, un trabajo en equipo, muchos podemos ponernos de acuerdo. No, tú das la explicación, yo elaboro el trabajo.
y él lo expone. O sea, para mí es una muy, muy gran idea. Hacer más el trabajo del equipo. No tanto porque batallen, sino porque sí se debe de fomentar más el trabajo en equipo, sino porque deben de... Permítanme. Bueno, no, sí. creo que está clara la idea, Hendrik, de la importancia de no dejarlos solos, ¿verdad? De sí. Si no puedes en esta ocasión, yo te echo la mano y ora por mí, mañana por ti, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que esa idea está clara y te has emocionado con el planteamiento. Y te agradecemos que pongas el corazón también en esto, porque seguramente esto están pasando también nuestros niños, niñas, adolescentes en el país. Gracias, Hendrik, por tu participación y gracias por el corazón puesto también en esta exposición que nos hiciste. Okay. Gracias, en verdad. Hay que recordar que la pandemia también nos ha hecho revalorar los espacios de la tarea educativa, de la tarea familiar, del rol de las mujeres, de las hermanas, de las abuelas, y también el rol de los adolescentes. Como bien dices, muchos adolescentes han tenido que abandonar la escuela, muchos adolescentes tienen la doble jornada, ¿verdad? Porque hay que trabajar, estudiar y ayudar en casa. Bien, frente a todo esto, Ricardo Bucio, te pediríamos pues una reacción general, pero también, ¿qué le toca al Estado? ¿Qué le toca a las instituciones? ¿Qué le toca a las secretarías ejecutivas de los sistemas que nos están viendo a través de YouTube y de Facebook Live? Y, por supuesto, ¿qué le toca a la sociedad adulta en su conjunto y a las organizaciones de la sociedad civil? Una reacción, por favor, Ricardo Bucio. Bien, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias al Indesol, a ti, Luz, a Claudia, a Ángelo, a todo el equipo. El Indesol forma parte también de nuestros afectos, no solo de nuestras articulaciones y coordinaciones. Ahora, así como estuvimos en los Scouts Paloma, también Daniel y yo estuvimos varios años en el Indesol. Y ahora no estamos estudiando, pero estamos metidos trabajando con CONALEP. Gracias, Hendrik, gracias, Paloma, por la participación, por poder comentar algo muy difícil. ¿Qué piensan 578 mil niños, niñas y adolescentes en el país? Estamos hablando de que es más o menos el 1.3% de los niños y las niñas. Ninguna encuesta, ustedes ven que hay encuestas, las que se publican todos los días en los periódicos, aquí y allá, sobre las situaciones, cómo se piensa tal o cual situación, o incluso las encuestas electorales, pues son encuestas de 600 a 1,000 personas, con una muestra, claro, metodológicamente definida, pero son encuestas muy pequeñas. Una encuesta en México que tenga ya una validez con datos que sean válidos estadísticamente en cada estado del país, puede tener 50 mil, y ya es una encuesta grande. Ahora tenemos la voz de 578 mil niños y niñas, sobre todo, bien dice Hendrik, sobre todo más chicos, de niños y niñas más chicos, más que adolescentes. Tenemos una mina de oro de información que se decía, la Convención de los Derechos del Niño habla del derecho a la participación, y yo creo que lo podemos dividir como en tres etapas que tenemos que hacer secuenciadamente, que tenemos que hacer que sucedan las tres, porque si no, no funciona el ejercicio del derecho. La primera es, sí, que pueda haber manera de opinar, que pueda haber mecanismos para que expresen lo que están pensando. Este levantamiento de información ha sido uno muy, muy provechoso, muy exitoso, sobre lo que están pensando. No se les preguntó, perdón, lo que están pensando sobre lo que viven. No se les preguntó qué piensan de las ballenas en el Golfo de Baja California, que es importante, pero aquí estamos hablando de lo que tiene que ver con la vida, con la experiencia propia de cada persona. Y es muy impresionante, primero,
es lo que quisiera comentar, que cuando escuchamos, yo he estado en varios conversatorios, no con esta muestra de voces tan grande, pero en varios conversatorios en América Latina, con otros países, en donde vemos que se dicen cosas muy similares, ¿no? El papel de los roles que hay dentro del hogar, la necesidad de un buen sistema de cuidados, lo que pesa la educación a distancia, claro, el tema de los afectos muy fuertemente expresado. Creo que se expresa muy poco algo que al menos según los psicólogos es indispensable y tiene una serie de afectaciones luego en la parte de ansiedad, en la parte de problemas de salud mental, de depresión incluso, que es el movimiento. La adolescencia tiene raíces etimológicas no en adolecer, sino en moverse. Es el tiempo del movimiento y sabemos además que en la primera infancia también un niño de 3, de 5 años, de 7 años que está sentado, pues va contra natura. Es el momento de movernos, de descubrir todo, bien decía Ángelo, a través del juego, de descubrir la vida a través del juego, no solo de aprender, es un descubrimiento vital. Y también es una forma de expresarse, por eso el hip hop, el rap, tantas expresiones artísticas nacen de adolescentes, porque es una forma de expresar lo que se vive. El movimiento es muy importante. Sí me llama la atención que este tema no sale muy fuerte ni en este ni en casi ninguno de los que he visto en América Latina, de los que he escuchado. Pensaría que es por esta, de alguna forma, posibilidad de sustitución que existe a través de las redes sociales para quien las tiene. Lo cual es lamentable también, ¿no? Porque decías, Ángelo, muy, muy bien dicho, que no están leyendo chicos y chicas, yo creo que tampoco la población adulta. Y cuando yo he preguntado a veces a algunos y me dicen, no, sí estoy leyendo, pues le leo un montón de mensajes todo el día. No, eso no es lectura, es una búsqueda, digamos, de comunicación, de asomarse a ver qué está pasando afuera, de tratar de que se asomen a qué es lo que yo estoy viviendo aquí, pero no es forzosamente ni comunicación y tampoco aprendizaje. La lectura es descubrimiento también, es aprendizaje. Entonces, esas dos cuestiones me llaman la atención y sí es muy impresionante ver que la pandemia ha tenido efectos muy similares en la población en todo el mundo y que al menos en nuestra región, y que los efectos también son similares. ¿Cuáles son los efectos? Pues la desigualdad que se vive en el hogar. Yo quisiera darles un dato que no es de este sondeo Opina, pero es de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil del 2017. No tenemos los datos del 19 todavía, pero los del 17 nos dicen que esta encuesta que se levanta cada 2 años y tiene la información sobre niños y niñas trabajadores desde los 5 a los 17 años de edad, nos dice que el trabajo, se pregunta por el doméstico no remunerado, el que hacemos en casa como parte de la familia, y el remunerado externo. El trabajo no remunerado dentro de casa más o menos ha ido emparejando los últimos años la participación de los niños con respecto de las niñas. Casi es un mismo porcentaje. Los niños de menos de 12 años participan casi igual. Pero cuando preguntamos qué tipo de trabajo hacen, cuántas horas dedican al día y quién tiene el trabajo peligroso, es por lo menos 4-1 la carga sobre las mujeres. O sea, sí participan, pero un niño participa 20 minutos y la niña trabaja 2 horas y media por día, o trabaja ya mucho, mucho más tiempo. Hay una carga desproporcionada en las tareas del hogar, y lo vemos acá en esta encuesta y también en una que presentaremos muy próximamente que hizo el Banco Mundial, preguntando en hogares
qué es lo que está pasando en, alrededor de la vida de niños de 0 a 5 años de edad, preguntando, claro, a la población adulta. Y, por ejemplo, vemos que la población adulta justifica más ahora el castigo corporal que antes. Dice que necesita más la disciplina violenta que antes de la pandemia. No es que dice, sigo pensando que es necesaria la nalgada o la bofetada, dice que la necesita más ahora que antes. También se habla de esta, de este desbalance que hay, incluso estando encerrados. Una cosa que pasó es que el sistema de cuidados tradicional, digamos, el que funciona en los hechos, tenía en la madre una gran responsabilidad de la familia y el segundo lugar no lo ocupaba el padre, lo ocupaba la abuela. En todo caso, la pareja de abuelos, pero la abuela. En tanto que no han tenido relación con la abuela o con los abuelos, la mayoría de las familias, ese porcentaje de cuidados, hay una parte que ha tomado el padre de familia, pero la gran mayoría lo ha tomado la madre. Entonces, la madre tiene la carga que tenía previo a la pandemia y ahora la sobrecarga de lo que hacía de alguna forma, en un porcentaje mayoritario, los abuelos como un apoyo, otros familiares como un apoyo al hogar. Bueno, creo que la primera, entonces decía, para poder articular la garantía de este derecho es que puedan opinar, que pueda haber mecanismos en donde la autoridad o la sociedad, a través de tantas posibilidades que tiene, les dé espacio para decir lo que piensan. La segunda es, ya también lo decía Paloma y Enric, difundir, o sea, que se conozca, pues, si no, ¿para qué opinamos? No opinamos para que lo conociera la persona que hizo el levantamiento de la información, o para que Luz Rosales tenga los resultados en su escritorio. Opinamos, lo opinaron 578,000 niños y niñas para que se conozca lo que viven, se conozca lo que sienten. Entonces tenemos que hacer un gran ejercicio de difusión. Yo creo que, claro, hay una parte que nos toca a las autoridades, tenemos que pedirle a las organizaciones de la sociedad civil, hay muchas aquí escuchándonos, que nos ayuden a hacer una difusión y también incluso una interpretación, porque la mirada se sesga cuando solo se ven las cosas desde el gobierno, también una interpretación de qué dicen esas voces reunidas. Pero también tiene que haber una difusión entre pares, me parece, que es lo más complicado, la difusión entre compañeros de la escuela, entre los grupos de los que forman parte, etc. Extraño también, perdón, me voy a decir solo una palabra sobre un tema que extrañé también ver en los resultados, si es, y tiene que ver una relación muy directa con lo que hace Indesolus, y es la muy baja asociatividad que hay entre chicos y chicas. Más allá de, hablamos siempre de amigos, compañeros de escuela, ¿no? En algunos casos escuchamos vecinos, pero esta reunión que puede haber de chicos y chicas para asociarse por intereses comunes, los que sean, ¿no? Que es el derecho a la asociatividad que después da la posibilidad de que haya organizaciones civiles, ciudadanía fuerte en nuestro país, es muy, muy baja en esta edad. También es muy baja en la edad adulta. Recordemos que los números de Canadá nos dicen que más o menos cada persona adulta en Canadá participa de un promedio de 27 asociaciones. 27, que es la religiosa, es la del barrio, es la de la basura, la escolar, la deportiva, la que tiene que ver con el grupo al que pertenezco, 27 asociaciones. Hay una posibilidad, además, de hacer voluntariado muy grande, pero acá tenemos un nivel muy bajo de asociatividad a nivel general y es aún menor en chicos y chicas, porque está esta perspectiva también de que la asociatividad tiene que ver con la posibilidad de ejercer ciudadanía política y con el mito, porque es un error, de que la ciudadanía política se tiene a partir de los 18 años. No, eso se tiene el derecho al voto y a ser votado. Pero la ciudadanía
política, la posibilidad de ejercer derechos, todos los demás derechos políticos, centralmente la participación y la asociación, ese tiene que estar desde el inicio de la vida, desde que los chicos pueden ir haciendo estos espacios. Por eso hay que fomentar espacios como, como el Movimiento Scout, o muchos grupos que hay y que han participado en muchos conversatorios, diálogos intergeneracionales estos meses. Bien, el segundo entonces era difundir, después de que hay la posibilidad de opinar, también la posibilidad, la obligación, los mecanismos de difusión de estas voces, que se conozcan estas voces. Y la tercera es incidir. Necesitamos que estos datos ayuden a empujar cambios en la realidad. Necesitamos, los que son positivos, los datos que pueden ser positivos, si hacemos una buena lectura también encontraremos, esos necesitamos decir, esto está pasando de positivo o esto ya estaba de positivo. La familia sigue siendo un núcleo muy, las familias siguen siendo un núcleo muy fuerte para la vida de la sociedad mexicana, y en tanto que sirve, en tanto que nosotros y nosotras le damos valor al núcleo familiar, necesitamos empujar el núcleo familiar. Necesitamos políticas de fortalecimiento de los núcleos familiares. Yo digo que un día vamos a aprenderle a los nórdicos, que tienen ministerios de servicios específicos para el fortalecimiento de los núcleos familiares, porque se sabe con toda claridad que entre un mejor, más funcional, más sana, más, más protectora, más cuidada, más dialogante, más amorosa es una familia, mejor le va a cada miembro de la población, mejor le va, que no hay mejor sistema de protección integral que una familia sana. Yo creo que por eso hay que aspirar a que un día el CIPINA desaparezca, no solo porque el Estado en su conjunto se hizo cargo de la política de niñez y adolescencia, sino porque también cada pequeño espacio, cada grupo social, cada entorno, el vecindario y la familia centralmente, las familias son un sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Hoy no lo son, lamentablemente no lo son, aunque tengamos esta valoración tan grande. Incidir, necesitamos entonces hacer una relación, creo que eso sí, en principio nos toca a las autoridades y podemos tratar de compartir por los medios que sea posible, no a los 578,000, pues no están identificados con nombre y apellido, pero sí a todos los grupos con los que tengamos la posibilidad de decir, nuestra interpretación nos dice que tendríamos que trabajar en el tema 1, tema 2 y tema 3. Tema crianza positiva, por ejemplo, la necesidad de fortalecer mecanismos para fortalecer capacidades parentales y maternales, capacidades de cuidado de la población adulta, crianza positiva y sin violencia, claro. El segundo, igualdad de género. Necesitamos, claramente, no voy a ahondar en esto, pero hay la desigualdad comienza en casa. La desigualdad comienza en el inicio de la vida. La violencia de género no nace a los 18 años de las mujeres. Comienza, y es clarísimo los datos que vemos, déjeme decirle que de todos los casos de violencia hacia niños y niñas que tenemos reportado en el 2020, 81% son contra mujeres, 81%. Y cuando hablamos de violencia sexual, son 94% son contra niñas. Violencia física, hay más o menos un porcentaje similar. Violencia económica es también más del 90% contra las niñas. Y violencia psicológica también más del 90% contra las niñas. La desigualdad de género y la violencia de género comienza con la vida, no comienza con la edad adulta. El sistema de cuidados, muy clara y centralmente, creo que esto tenemos que darle estos resultados a quienes están trabajando hoy en el Senado de la República, la discusión para la reforma constitucional del sistema de cuidados, la importancia del aprendizaje a través del juego, que es algo que está incorporando la Secretaría de Educación Pública, pero que tiene también que, tenemos que tener capacidades para eso, para saber que aprendemos jugando, que tenemos que jugar no es perder el tiempo, que jugar es aprender y descubrir la vida, y que es algo que también tenemos que hacer dentro de los núcleos familiares. La promoción del deporte, muy, muy fuertemente, tenemos una sociedad que se mueve poco,
muy poco y que las comorbilidades hoy que están teniendo, que están dando este muy grave efecto a la presencia del COVID, tienen una relación con, muy fuerte con esto. Y la asociatividad también, la asociatividad, esta posibilidad de que chicos y chicas se reúnan y trabajan o se reúnan para los fines que consideran necesarios, claro, fines lícitos, pero hay muchísimos, uno puede hacer tantas cosas como la vida nos permite. Bien, pues creo que opinar, difundir, incidir, ya hicimos la primera parte, esta posibilidad, ya participaron quienes tenían que hacerlo, ahora tenemos que hacer una difusión grande y tenemos que también hacer esta posibilidad de que los resultados sirvan para estos temas centrales de la política pública. Bien, pues muchísimas gracias y muchas gracias a Indesol por esta enorme y muy linda además colaboración. Luz, tenemos que jalar este hilo muy, muy fuerte. Claro que gracias. Sí. Gracias, Ricardo. Y pues sí, para pedir que cierre este evento, le pediríamos un mensaje final a la licenciada Luz Rosales. Luz, por favor, un mensaje final. Muchas gracias, Ricardo, Daniel, a Ángela, al equipo, a ambos equipos de Indesol y Cipina que supieron coordinarse para sacarle fruto a esta opinión de casi 600 mil niñas, niños y adolescentes. Después de la intervención tan clara, tan amplia que dio Ricardo, en mi cabeza me dan muchas vueltas qué es lo que falta por hacer o qué es lo que tenemos que hacer con este ejercicio que hicimos, con esta investigación. Veía yo en muchos chats que nos están pidiendo, pues, cómo lo hicimos y más que les mandemos la información de la investigación. Me parece muy rico y que recibamos retroalimentación. Me parece que tenemos que seguir profundizando, que nos dio pie esta primera intervención a través de esta investigación. Nos dice que tenemos que profundizar más que cuál es la diferencia entre un hogar comunitario, indígena, del sureste, a lo que viven los niños en el norte, a lo que viven los niños en las ciudades, dónde están las diferencias, cómo se está solucionando, cómo también me pregunto yo y sé que hay esfuerzos enormes de los maestros por llegarle a sus alumnos de formas distintas, que han inventado, que han reinventado, y yo creo que también habría que trabajar cuál ha sido, en profundizar más en el papel del niño con sus maestros o con la escuela en esta situación de pandemia. Creo que tenemos además también que ver mucho la situación de los adolescentes y esta sociabilidad que tienen que tener, cómo la están desarrollando, sus sentimientos, diferenciando a los niños pequeños, diferenciando a los preadolescentes o como les llamaron ustedes, o ya los adolescentes. En estas relaciones, cómo las están viviendo, también me parece que podríamos profundizar mucho más en la investigación, porque nos dieron pie estos datos para trabajarlo mejor. Creo que, pues, esto está invitando, y yo invito a Cipina que sigamos profundizando de estas temáticas, le saquemos más provecho, dividamos por edades, por sectores, por ambientales también, diferenciando para sacarle provecho y darla a conocer. Como decíamos, pues si ya opinó la gente y le pedimos su tiempo para llenar estos datos y para hacer sus dibujos, los chiquitos, pues tengamos la posibilidad de dar su palabra a otras voces. Y en ese sentido, ofrezco trabajar con mi equipo, que tengo poquitos, somos poquitos, pero la verdad que le trabajan, trabajar con Alas para el Cambio, un,
una serie de mensajes especiales tomados de esta investigación para difundirlo junto con CIPINA, que le lleguemos a todos los lugares donde podamos. Y con las organizaciones, desde luego, que nos ayudaron y trabajaron y hicieron que llegara a todos los confines esta investigación. Otra cosa que yo creo que sí es muy importante es cómo podemos hacer para que más instituciones vean la importancia de trabajar con las niñas y adolescentes en territorio. Y ahí yo invito a CIPINA que nos ayude y a las organizaciones civiles que nos están escuchando, más otras que podamos invitar. Estamos lanzando como INDESOL, pero buscando el apoyo de todas las instituciones, tanto de gobierno como de sociedad civil, que se echen a andar coordinaciones municipales contra la violencia y por el bienestar de las niñas y de las mujeres en el país contra la violencia de género. Pero no nada más es una búsqueda de acceso a la justicia, sino también es un trabajo de prevención, es un trabajo de buscar en positivo relaciones igualitarias. Y aquí estamos invitando en municipios a todas las instituciones que tienen que ver con la temática. Y aquí es muy importante que todos los representantes de CIPINA que están en los municipios puedan ayudarnos a fortalecer la idea de estas coordinaciones municipales que estamos pidiendo que se reúnan cada 15 días para tocar temas de cómo pueden trabajar la prevención y desde luego la atención y la sanción ante situaciones de violencia. Pero en este caso veo muy importante lo que es todo crear acuerdos entre instituciones para favorecer estas relaciones igualitarias y este trabajo hacia niños y niñas y adolescentes que puedan encontrar espacios de esparcimiento, lugares seguros, trabajo en las escuelas, ferias, para conocer lo que son las relaciones igualitarias, para poder expresarse, para poder encontrar formas culturales y deportivas accesibles que favorezcan la sociabilidad y favorezcan relaciones igualitarias. Entonces, creo que tenemos que trabajarlo juntos, hacer cartas conjuntas invitando a todas las personas que trabajan en los municipios, porque muchas veces estamos hablando de lo que necesitamos desde lo federal, pero tenemos que aterrizar en lo concretito, en donde está la realidad, en el terreno. Y ya ven que INDESOL como que busca mucho eso, pecho a tierra, trabajar en lo concreto a través de muchos de nuestros programas. Y pues creo que si nos juntamos podemos generar muchas iniciativas que incluso conozcamos lo que hace un municipio con lo que hace otro municipio para atacar este tema. Y entonces, bueno, mi ofrecimiento a profundizar, a seguir trabajando y que en estas coordinaciones está planteado desde la concepción misma el que las organizaciones civiles que trabajen en los municipios puedan ayudarnos también estando en estas mesas y aportando también sus inquietudes y sus posibilidades de salir adelante ante las problemáticas tanto de violencia como les digo, la prevención, que la prevención lleva lo que Ángelo con mucho entusiasmo habla de relaciones igualitarias y de felicidad y de expresión de amor, expresión de cariño, cómo podemos fomentarla a través de ferias, actividades, teatro, talleres, en municipios, pues, ¿no? Entonces, pues, les doy las gracias de verdad a todos los que participaron. Y
con el compromiso de Indesol, del equipo de profesionalización, pero además del equipo de género que trabaja en Indesol y el equipo que estamos trabajando Geografías de Paz, que es un trabajo para llegar a comunidades con toda una lógica de lo que es la cohesión social y la necesidad de tejido social entre todos, pues invitarlos a que sigamos participando de la mano para ayudar a este país reinventándonos permanentemente. Muchas gracias a todos. Gracias, Luz, y gracias a todas y a todos. Unos mensajes mientras vemos un compartible. La información, la encuesta estará en las páginas web de las dos instituciones. Por supuesto, invitarlos a otras actividades, como decía Luz, de diálogos, de iniciativas comunes, de otras opinas que haremos, y de manera muy sucinta, comentarles que el día 10 de diciembre tendremos a las 4:30 precisamente un diálogo de erradicación de las violencias contra niñas y adolescentes con los titulares de Mujeres, de CONAVIM y la Procuraduría de Protección. Y el 10 y el 11 habrá una serie de fusiones con información que hemos recogido a lo largo de este año sobre juventudes en diálogo con Alas y Raíces, con UNESCO, con INJUVE, donde nos preguntamos cuáles son las formas de expresarse de las juventudes en el territorio. Como verán, pues hay una gran coincidencia con el Indesol en esta lógica y pues vamos a estar sacando materiales para difundir. Rodrigo nos va a hacer el favor de compartir el primer compartible, pero así la idea es que podamos efectivamente tener muchos materiales donde se difundan los resultados y sobre todo donde las autoridades de los tres órdenes de gobierno nos pongamos a trabajar coordinadamente por el ejercicio de los derechos. No nos resta más que el mensaje de síganse cuidando y nos seguimos viendo y hasta la próxima. Gracias y enhorabuena.